Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. La disputa entre Montecón y Catunasi, los dos principales operadores privados del puerto de Montevideo, subió de temperatura esta semana. Las dos partes vienen intercambiando reproches públicamente luego de que el Poder Ejecutivo llegara a un acuerdo con Catunasi que le extiende hasta el año 2081 la participación en Terminal Cuenca del Plata, la terminal especializada en contenedores donde la empresa belga es mayoría. Este entendimiento permitió desactivar un litigio internacional por 1.500 millones de dólares que Catunasi había anunciado. En las apariciones en los medios, Montecón, que desarrolla su actividad en los muelles públicos, denunció que el arreglo consagra por decreto un monopolio a favor de Catunasi y que eso amenaza no solo su negocio, sino su propia existencia. Y por eso esta compañía de capitales chilenos y canadienses advirtió que está estudiando iniciar sus propias demandas internacionales contra el Estado uruguayo. Por su parte, Catunasi emitió este martes un comunicado en el que acusó a Montecón de emprender una campaña mediática de agravios y pidió, al mismo tiempo, que se investiguen graves conductas violatorias de la normativa portuaria en las cuales habría incurrido esa firma. Del lado del gobierno, el acuerdo con Catunasi fue celebrado, ya que incluye una inversión de 450 millones de dólares en infraestructura y equipos y el compromiso además de una rebaja en las tarifas. ¿Qué otros argumentos tiene el Poder Ejecutivo para defender esta operación? ¿Cómo se plantan las autoridades ante el enfrentamiento entre privados que ha ido escalando? Vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Ministro Heber, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Miriam, un placer, un gusto estar con ustedes. Hay mucho para conversar, hay una cantidad de puntos para ir recorriendo, pero le propongo que empecemos con la pregunta básica, la general. ¿Por qué, según el gobierno, fue necesario llegar a este acuerdo entre el Estado y Catunasi? Bueno, nosotros tenemos el panorama, son dos acuerdos, no un acuerdo, y me explico. Un acuerdo es el juicio que estaba por iniciar Catunasi contra el Estado uruguayo, evaluado por ellos por una cifra de 1.500 millones de dólares en las notas que les manda por daños y perjuicios y por lucro cesante en un tribunal arbitral, así como lo establecen los tratados de protección de inversiones. Estábamos en una etapa de conciliación, no había habido respuestas de la anterior administración, y cuando nosotros asumimos, lo que convocamos es una etapa de entendimiento, de negociación, como así lo establece la Ley de Protección de Inversiones. Así fue que empezamos a prorrogar la instancia de negociación para poder evitar un juicio que, a nuestro juicio, nosotros estábamos muy mal posicionados. ¿Por qué? Porque la legislación para nosotros era muy clara, en donde se establecía una normativa de prioridad de atraque para la terminal Cuenca de Plata que no se aplicó en 19 años. Entonces, mirando lo que puede ser la realidad jurídica y cómo se comportó la realidad, entendíamos que teníamos todas las de perder. No sé si son 1.500, 1.700 o 2.000 millones de dólares. Lo cierto es que ir a una instancia de tribunal arbitral, estábamos muy mal parados, producto de que no se había aplicado correctamente el artículo 72 del reglamento de la Ley de Puertos, que es el reglamento, es el decreto reglamentario 183/01, uh-huh, en donde decía claramente que la prioridad de atraque la tenía la terminal especializada. Esto es un juicio. Esto, mejor dicho, esto es una negociación. ¿Cómo evitar el juicio? El juicio se evitó no cobrando multas que la administración le había cobrado a la terminal Cuenca de Plata por no cumplir con los mínimos de movimiento de contenedores como lo así lo establece la concesión,
Y, por supuesto, no iniciando el juicio y cumpliendo con la ley y con el decreto reglamentario. Una parte. Por otro lado, la una precisión, entonces, usted dice que uno de los puntos con los cuales se logra el acuerdo es que no se va a cobrar, no, el Estado no le va a cobrar a Catunassi multas que estaban pendientes. Sí, porque la terminal decía que no se aplicaba el reglamento de atraque, que así lo establecía ese decreto, y por lo tanto el 60% de los contenedores pasaron a operar en los muelles públicos, uh-huh, sin concesión, y que solo el 40%, y ese 40% del mercado o de contenedores que usa el puerto de Montevideo está por debajo de los mínimos. O sea, el Estado no aplicaba el reglamento de atraque y por lo tanto no se cumplían esos mínimos y el Estado multaba. Que se multaba a sí mismo también, porque es el 20% de la terminal Cuenca del Plata. Pero bueno, esos son detalles un poco raros de nuestra normativa, pero que así son. Así que entonces, bueno, esa es una de las disposiciones. El Estado renuncia a cobrar esas multas en la medida que entiende que... Desde el punto de vista jurídico, los argumentos de Catunassi son los correctos. Exacto. O sea, que estaba siendo perjudicada la empresa por la forma como se permitía operar a Montecón, digamos. Eso por resumirlo. Entonces, esas multas caen, esas multas no se cobran. ¿Qué otros elementos, digamos, en qué otros puntos cede el Estado? Emiliano, y ellos como contrapartida no inician, no continúan con el juicio. En el CIADI, que podía llevar a una cifra exorbitante de daños y perjuicios, cumpliendo la ley y el reglamento de atraque. O sea, cuando se dice, no, nosotros hemos otorgado a Cartón Martí, en función de la sociedad que integra en la terminal de cuentas, hemos otorgado un monopolio, no es cierto. Nosotros lo que le hemos dicho a la terminal Cuenca del Plata y a Cartón Martí que vamos a aplicar la ley vigente desde el año 94, la vigencia del artículo 72. Nosotros no hemos hecho nada nuevo. Nosotros lo que dijimos a la empresa es que vamos a aplicar la ley y en base a esa ley y ese decreto es que ganaron la subasta. Cuando fueron en el 2001 a un remate para ganar la subasta donde se presentaron muchas empresas y el que ganó por el 80% de la terminal Cuenca del Plata fue la empresa Cartón Martí, pagó en base a una legislación vigente que era la que hoy estamos poniendo en vigencia. Nosotros no estamos dando nada nuevo. Lo que ha pasado en estos años es que se fue desvirtuando el artículo 72 y por lo tanto se establecieron normas irregulares e ilegales para operar en el puerto de Montevideo con un permiso de 90 días y hacer una terminal paralela de contenedores que no estaba habilitado ni concesionado por parte del Poder Ejecutivo. Ahora volveremos sobre eso, pero entonces resumiendo, por un lado, entonces, de ahora en más, se estipula que toda la operativa con contenedores deberá realizarse prioritariamente en Terminal Cuenca del Plata y solo si Terminal Cuenca del Plata no está en condiciones de prestar el servicio, este podrá efectuarse por otra empresa en los muelles públicos. Eso es lo que usted estaba señalando recién, la aplicación del marco vigente de acuerdo a cómo lo interpreta el Poder Ejecutivo, ¿no? Es lo que dice el artículo 72. Sí, ahora vamos a volver en eso porque hay discusión al respecto, pero sí. Yo quería resumir, ¿no? Claro. Por otro lado, se le extiende por 50 años adicionales a Catunassi su participación en TCP. Es decir... Esa es la otra negociación. Ese es otro punto. El juicio, la evitar el juicio... y cuál es el régimen de los próximos 11 años, y la otra es la propuesta de Cartón Martí de continuar, si se aplican estas reglas, con la seguridad jurídica que se está garantizando por parte del Estado, la extensión de la concesión por 50 años. No es a cambio del juicio, es a cambio de la inversión. O sea, nosotros estamos haciendo una segunda negociación diciendo, ustedes quieren seguir 50 años más, sí, podemos estudiarlo. ¿Cuál es el nivel de inversión que van a hacer en el puerto? 455 millones de dólares, que es la mayor inversión que la historia del puerto de Montevideo existe. Y nosotros dijimos que sí,
que frente a la inversión, sobre todo si esta se hace inmediatamente, porque inmediatamente no es por un tema político que se haga en el periodo nuestro, sino porque nos garantizamos que se haga toda la inversión en el primer año para que sean ellos como operadores los que tengan que conseguir los containers, la carga, para poder resarcirse de una inversión que han hecho en el país. 455 millones de dólares a cambio de 50 años más de concesión. Bueno, yo creo que es el mejor negocio que pudo haber hecho el país en el puerto de Montevideo. No se le pide el pago de un canon por esa extensión de 50 años. El mismo que tenían. Uh-huh. El mismo que tenía la concesión. Es una prórroga de la concesión. Ah, no, está bien. En cuanto al canon, sí, pero no hay un importe inicial que tenga que pagar este Catunasi por esta extensión. 455 millones de dólares de inversión. No, pero cuando obtuvo en licitación la participación en TCP, tenía que pagar por esa entrada, digamos, ¿no? Hubo... Sí, cuando se ganó en el remate se pagó 17 millones exacto. De dólares y el Estado le pidió inversiones en un muelle y dos grúas pórtico, que era un valor aproximado de 35 millones de dólares. No nos interesa el tema del dinero que puedan pagar, nos interesa la inversión que puedan hacer. ¿Por qué? Porque hoy el puerto de Montevideo puede absorber un barco de 380 metros de largo, o sea, de eslora. Y eso, y 50 de manga, o sea, de ancho. Son más o menos los barcos que están llegando a puerto. Si nosotros podemos hacer estos muelles que está haciendo, que se proponen en el acuerdo, van a entrar cuatro barcos de 400 metros. Si entran cuatro barcos de 400 metros y con 54, 55 metros de ancho de manga, va a tener una escala la terminal que va a ser altamente conveniente para el país, para el exportador y para el importador en el Uruguay. ¿Qué es lo que busca el Estado uruguayo? Lo que busca el Estado uruguayo no es ganar un peso más en el 20% que es socio. Es más, si mañana existe la posibilidad de que haya interesados por ese 20%, el Estado uruguayo está dispuesto a estudiar la posibilidad de salir de esa sociedad porque es regulador y además participa en esa concesión. No es ahí donde ve las ganancias el Estado uruguayo. El Estado uruguayo ve las ganancias en la potenciación de un puerto que tiene que salir a disputar carga en la región. Y la carga en la región es que hay mucha. Hoy tenemos enfrente, en Buenos Aires, un puerto que... de Buenos Aires, con todos los inconvenientes que tiene, está manejando entre 3 millones y medio, casi 4 millones de TEUs, que son la medida de un contenedor de 20 pies. Y en Uruguay se manejan 700.000. A nosotros nos interesa que la playa de contenedores que va a establecer la empresa Catornati, en función de inversiones que ellos tienen que realizar, ahí tenemos la posibilidad de tener entre 2 millones y 2 millones y medio de TEUs, no 700.000, que es lo que está trabajando hoy el puerto de Montevideo. Si tenemos esa posibilidad de crecimiento, ahí está el interés del Estado, ahí está el interés del país, porque no solamente estamos exportando barato, sino que estamos captando carga de la región, que hoy no la estamos captando, ni la competencia que hemos vivido en estos 15 años captó. El otro factor que está de por medio también es el compromiso de Catunasi de una rebaja en las tarifas. Exacto, un 30%, 20%, pero son promedios, ¿no? Algunos son importantes las rebajas, otros no tanto. Es un promedio de rebaja que es primero el 20% y después un 10% a la medida que se terminó la inversión hecha. Usted señalaba recién que el análisis que hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el gobierno a partir de... la argumentación de Catunasi es que el Estado tenía todas las de perder en este litigio. Y acá entramos de vuelta en el debate, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando entrevistamos hace pocos días en el programa al ingeniero Juan Olascoaga, gerente general de Montecón, él decía, TCP durante años amenazó con juicio y nunca lo llevó a cabo. Muchos juristas dicen que el gobierno lo hubiera ganado como ganó el litigio de Aratirí o el de Philip Morris. Pero el gobierno optó por resolver la situación entregando el puerto en su totalidad. Incluso decía, el monto que se iba a reclamar, 1.500 millones de dólares, no es un lucro cesante de ningún negocio, esa cifra la pone cualquiera,
era el principal factor que desacreditaba el litigio. ¿Qué dice usted sobre esto de que era un litigio ganable? No he visto ningún estudio jurídico que pueda decir lo contrario. Sí he visto lo contrario. 4 o 5 opiniones en donde que nosotros recabamos son opiniones que nos ayudaron a construir una opinión general del Poder Ejecutivo en donde llevábamos todo el poder. ¿Por qué? Y bueno, porque hay notas que afirman la base del argumento con intención y lógica intención de la empresa Montecom, que quiere seguir trabajando en función de permisos que vencen cada 90 días durante 12 años. Permisos que la ley de puertos muy claramente dice que esos permisos para actuar en los muelles públicos tienen que ser autorizados por el Poder Ejecutivo y no por la Administración Nacional de Puertos. Lo dice la ley. Y ellos actuaron con permisos otorgados por la Administración Nacional de Puertos, renovables cada 90 días. Y eso viola la ley de puertos ya, de pique. Por otro lado, se establecieron concesiones de espacios portuarios que fueron licitados y que la empresa Montecom tenía una situación irregular. ¿Por qué? Porque licitó permisos y concesiones de espacios portuarios cerca de los muelles públicos. En un caso son 7.000 metros cuadrados, en otro caso son 8.000, que pagaba entre 19 y 22, 23 dólares el metro cuadrado. Y los otros días, el mismo reportaje que usted está diciendo, del señor Acuado, dice que se pagaba, que tenían espacios por 150.000 metros cuadrados, que no fueron, o sea, 133.000 metros cuadrados que no fueron concesionados ni con permisos. Entonces había una situación irregular, hay una situación irregular que nos tenemos que poner de acuerdo para prolijear, para que de alguna manera tenga un permiso. Lo mejor es que haga un permiso, una iniciativa privada que me anunciaron, que presentaron, y que estamos estudiando la posibilidad de concesionar un espacio en el puerto para que se establezca legítimamente y con una concesión en el puerto de Montevideo, en el Muelle C, y de modo tal de poder dar un servicio polivalente como establece la ley de puertos. Ahora, esa es la situación que nosotros encontramos con Montecom. El litigio que tiene Montecom con TCP es un tema de ellos. Nosotros simplemente decimos que había una situación irregular porque no hay respaldo jurídico. No hay respaldo. Usted mencionaba recién eso, la forma como operó Montecom en los últimos años, sobre todo de 2008 en adelante, de acuerdo a lo que se ha señalado en estos debates. De algún modo, sí, por ahí va la argumentación que ha ido presentando Catunazzi, una larga lista de presuntas irregularidades basadas en lo que se entiende fue un apartamiento normativo de la administración portuaria a lo largo de la última década. El señalamiento es que las autoridades de los gobiernos anteriores le dieron a Montecom la posibilidad de operar con contenedores en los muelles públicos de forma irregular. ¿Estamos hablando de eso? Sí, estamos hablando de eso. Dice Montecom que los permisos son permisos tan legales como la concesión que tiene Catunazzi en TCP. Precario no quiere decir ilegal, que se está haciendo una confusión en esa materia. ¿Cómo responde usted a ese argumento, por ejemplo? Que el permiso que tenía para operar en el puerto lo tiene que firmar el Poder Ejecutivo, y no lo firmó el Poder Ejecutivo, lo firmó la Administración Nacional de Puertos. Ahí está, es muy claro el tema. ¿Qué dice la ley de puertos? El Poder Ejecutivo autorizará. ¿Y quién autorizó cada 90 días? La Administración Nacional de Puertos. Punto, ya está. No hay otra lectura. No podrá venir un muy buen abogado a dar cualquier dibujo, pero eso dice la ley y eso no fue lo que pasó. ¿Se podría haber hecho eso? Sí, se podría haber hecho eso. No se hizo, y no sé por qué no se hizo. Se hizo otro. Los espacios que se otorgaron no se otorgaron con permiso del Poder Ejecutivo. Se otorgaron por medio de un decreto 482/08, que es un decreto donde maneja tarifas, no usos portuarios. Y se dio y se transformó ese decreto para dar uso portuario que es irregular, ilegal.
O sea que más allá de lo que, a ver si entiendo bien, y para que el oyente sobre todo se acerque a la comprensión, porque esta es una materia extremadamente compleja, ¿no? Lo que usted está señalando en este momento es que más allá de la discusión sobre si Montecón podía operar como operó en los muelles públicos, teniendo en cuenta que existe una terminal especializada como Terminal Cuenca del Plata, sacando incluso esa discusión a un costado, el tipo de permisos que recibió Montecón para operar habría sido irregular. De eso estamos hablando. Exactamente. A eso alude seguramente Catunassi en el comunicado que dio a conocer esta semana, cuando dice que Montecón ha incurrido en graves conductas aún no sancionadas que deben ser investigadas, a través de las cuales se ha aprovechado de un sistema ilegal violatorio del régimen portuario general. ¿Estamos hablando de lo mismo? No sé, la empresa hace el comunicado que tenga que hacer. Yo lo que le estoy diciendo, cuál es nuestra opinión, mirando las leyes y decretos que regulan la actividad portuaria. Y lo que nosotros decimos, Emiliano, es que esto no está bien. ¿Cómo pensamos arreglarlo? Bueno, con permisos autorizados por parte del Poder Ejecutivo, o sea, yo tengo que firmarlo y el Presidente de la República, con informe de la Administración Nacional de Puertos. Es mi firma la que tiene que ir, y la del Presidente, para poder actuar en el puerto. Eso es lo regular. Y esos permisos tienen que estar sustentados en lo que es la ley de puertos, que primero pide eso, y que dice que el puerto, los muelles públicos, son complementarios de las terminales especializadas. Actúan para tratar de buscar, cuando las minas se ocupan o cuando hay cargas especiales, ahí los contenedores van a los muelles públicos, porque los muelles públicos actúan así en todo el puerto de Montevideo. Si mañana en la terminal de granos está sobrepasada de carga y no puede atender un barco, ¿a dónde va? No queremos que se rechacen barcos, va al muelle público. Si mañana hay barcos pesqueros que no tienen una terminal o está sobrepasada de su capacidad la terminal, ¿a dónde va? A los muelles públicos. Si son contenedores, a los muelles públicos. Actúan los muelles públicos, los muelles del Estado administrados por la Administración Nacional de Puertos, como un buffer, como un complemento de las terminales especializadas, que es lo que el mundo va para que hacer puertos competitivos. O sea, permítame que aquí haga una nueva pausa. Si entiendo bien, entonces, pasando en limpio, de aquí en adelante, Montecón va a poder seguir operando en los muelles públicos, pero primero con permisos que le van a ser otorgados de otra forma, de una forma diferente a cómo se otorgaban durante los gobiernos del Frente Amplio, porque va a existir la firma suya, por ejemplo. Va a existir la aprobación de las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Exacto. Cosa que no ocurrió en los permisos que Montecón tuvo durante el periodo pasado. Ahí me detengo para preguntarle, esa forma como se le daban los permisos antes a Montecón, llamémosla irregular, no sé cuál es el término más apropiado, pero irregular según la visión de ustedes, ¿no amerita reclamar responsabilidades por quienes resolvieron de esa forma en los gobiernos anteriores? En el directorio de la Administración Nacional de Puerto, el director de Cabildo Abierto ha presentado la necesidad de hacer una auditoría de cómo se dieron todos estos permisos, y está haciéndose una investigación, una auditoría actualmente en el puerto. Porque en esos permisos hay dos partes, ¿no? Montecón, que los aprovechó, que los utilizó, y los organismos correspondientes que los resolvieron y que no habrían cumplido con el marco legal vigente, según claro. Ustedes, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos un tema de revisión para atrás, por sí, un lado. Nosotros queremos buscar entendimiento, porque no queremos que ninguna empresa se vaya, pero que se regularice todo. No, pero digo, hay un tema político para empezar con el manejo de las autoridades anteriores. Ese es un frente, ¿no? Sí. El otro es, bueno, ¿cómo va a poder operar Montecón de ahora en adelante con estos permisos que se le van a entregar de otra forma? Por lo que usted estaba enfatizando recién, va a cambiar completamente la actividad de Montecón, que hoy, según decía Olascuaga, 90% de la facturación es movimiento de contenedores. De ahora en adelante va a cambiar, porque ustedes van a aplicar el criterio de que los contenedores, en principio, prioritariamente, tienen que ir a Terminal Cuenca del Plata. Pero Emiliano, a ver si entendemos un poco esta situación. Nosotros
entendemos que esto llevó a desvirtuar lo que es la terminal especializada del puerto, porque se transformó en el puerto de Montevideo como una terminal de contenedores. Lo dice la Cuaga cuando dice que el 90% eran contenedores. ¿Eso cuánto representaba del mercado que entra de contenedores al puerto? El 60%. ¿Pero cómo? Si el Estado hizo un remate, hizo una concesión para otorgar una terminal especializada, lo lógico fuera que por lo menos el 60, 70, 80% fuera a la terminal especializada y el resto o actuara en los muelles públicos que son multipropósitos, que no son los muelles públicos lugares de terminales especializadas de contenedores. Se había transformado por la vía de los hechos en una terminal irregularmente. Tanto es así que los permisos eran por 90 días y los contratos que tenía la empresa Montecón eran por un año. No había terminado siendo una terminal de contenedores porque, por ejemplo, cuando Montecón solicitaba la posibilidad de instalar allí grúas pórtico, como las que sí existen en Terminal Cuenca del Plata, la respuesta era negativa, ¿no? Fue la justicia que dijo eso, ni siquiera la administración. Le hicieron una demanda al Estado uruguayo, a la empresa de Montecón, en el pasado, en la administración Frente Amplista, y se fueron a la justicia con una demanda por el derecho a la competencia y por tener una situación monopólica de TGP en función de que tenía grúas pórticos que le habilitaba a trabajar mejor con los contenedores, porque grúas móviles existen en el puerto, en los puertos públicos, en los muelles públicos, y Montecom hizo una demanda en la justicia, y la justicia dijo que no tenía razón Montecom, que no tenía habilitación porque las grúas pórticos son fijas, se tiene que poner en rieles, y los muelles públicos son multipropósitos, si no estábamos transformando el muelle público en una terminal. Y ese fue el argumento que hizo la justicia para decirle, no tienen derecho a poner grúas pórticos en los muelles públicos. Para eso lo pueden hacer si tienen la concesión de un espacio público en donde pagan el sueldo, donde hacen inversiones y donde ponen grúas pórtico fijas. Y eso se intentó hacer en la administración Frente Amplista en el pasado y fracasó, no hubo interés. Quedó desierta la segunda terminal. Y es lógico que quede desierta porque no hay volumen para justificar dos terminales. Eso lo decimos no por lo legal. Lo legal habilita hacerlo. No está mal que se haya llamado el Frente Amplio una segunda terminal. Pero el mercado nos dijo que no hay interés. Y no hay interés porque no hay mercado. Tenemos que llevar a una escala y captar carga en la región para tener la posibilidad de tener una segunda terminal. Hoy, con 700.000 TEUs, no hay posibilidades de tener una segunda terminal especializada de contenedores. Le propongo que hagamos una pausa y vengamos enseguida con la discusión a propósito del marco que queda ahora definido para la operativa en el puerto. Desde Montecón se sostiene que queda consagrado un monopolio de forma inconstitucional, que el monopolio para que sea efectivo en Uruguay requiere ley, y eso no existe en este caso. Por ahí me gustaría que retomáramos. Estamos en perspectiva esta mañana con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Montecón y Catunasi, los dos principales operadores privados del puerto de Montevideo, vienen intercambiando públicamente reproches y acusaciones luego de que el Poder Ejecutivo llegara a un acuerdo con la segunda de estas empresas para evitar un litigio internacional que esta iba a iniciar por 1.500 millones de dólares. El acuerdo extiende hasta 2081 la concesión que Catunasi tiene del 80% de TCP, la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. ¿Cómo se plantea el gobierno ante ese enfrentamiento? ¿Con qué argumentos defiende el entendimiento que se firmó hace pocos días? Estamos en diálogo con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Antes de pasar, ministro, a lo que viene de ahora en más, vuelvo a la entrevista con Juan Olascuaga de Montecón hace pocos días acá en el programa. Él decía, no entiendo por qué el ministro Heber toma como referencia el 2008 para cuestionar los permisos con los cuales nosotros hemos operado en el puerto. Montecón actuó siempre igual desde el año 2000.
ahí remite a la administración del doctor Jorge Valle, ¿no? En 2008 no hubo ningún punto de inflexión, por lo cual, si actuó mal, lo hizo en toda la historia. Él defiende que lo hizo bajo un régimen estrictamente legal. ¿Qué dice usted sobre eso, que en 2008 no cambió nada? No, yo digo que en el 2008 empezó los conflictos entre las empresas y terminó una armonía que existía mientras se construía o mientras hacían las inversiones en TCP, que era lo que obligaba el remate. El remate le decía a la terminal Cuenca de Plata que tenía que hacer un muelle de para que entrara un barco bastante grande y dos grúas pórticos. Y mientras que se fue haciendo el relleno de lo que era originalmente esa zona que creció mucho, que son como 15 hectáreas de relleno, en donde se establecieron la playa de donde están los contenedores hoy y las grúas pórtico, mientras que llevó todo ese tiempo, hubo complementarización de TCP y Montecom y se trabajó relativamente bien complementándose porque no había espacio. Pero la irregularidad era la misma, lo que pasa que en aquel momento no le preocupaba o no le prestaba a la otra empresa, ¿hay que entender eso? No sé, la irregularidad de los permisos. Eso, porque está en cuestión el tipo de permiso, ¿no? La irregularidad de los permisos, yo como parlamentario estoy hoy viéndola desde el momento que asumí el ministerio con mucho más claridad de lo que se veía, y no había denuncias en aquel momento sobre irregularidades. Existían. ¿Por qué? Porque no se daba los permisos como se tiene que dar en función de la ley de puertos del año 92, en donde se daban y deben de darse con permisos del Poder Ejecutivo. La verdad es que yo hace relativamente poco, una vez que he estado en la... Porque si había responsabilidad de autoridades, por lo visto había responsabilidades también de administraciones anteriores al Frente Amplio, a eso iba. Ah, no lo sé. No sé si esa en aquella época no me fui tan atrás para saber si los daba los permisos el Poder Ejecutivo o la Administración Nacional de Puerto. Supongo que cumpliendo con la ley lo debería haber dado el Poder Ejecutivo, pero le averiguo eso para saber un poco la historia de cómo se resolvió. Pero ahí había, hasta el 2008, había una suerte de complementarización y había buen diálogo en el puerto. A partir de ahí empezó, y algunas medidas que se tomaron, empezó una situación de enfrentamiento entre las empresas que dura hasta el día de hoy, como todos conocemos. Vayamos a la situación que viene de ahora en adelante. Usted señalaba, Montecom podrá tener permisos para operar en los muelles públicos, se los aprobaremos de otra forma, con firma del ministro de Transporte y Obras Públicas, etcétera, pero en un marco diferente en cuanto a que la prioridad para la operación con contenedores la va a tener TCP, Terminal Cuenca del Plata. Nosotros tenemos, Emiliano, 6 meses de transición para aplicar la ley y para aplicar el decreto del año 94, el 183/94, que establece ese régimen. Yo no inventé nada. Ajá. Simplemente lo que estamos poniendo en vigencia es lo que dice el artículo 72 de ese decreto y que no se modificó en todos estos años, porque la ANP deberá priorizar el atraque de buques y barcazas portacontenedores en la terminal especializada y solo podrá decretar los mismos en los muelles multipropósito en caso de que la terminal especializada se encuentre ocupada durante el periodo de 24 horas siguientes al decreto. Claro, entonces el argumento jurídico que se menciona diciendo que la ley de subasta hablaba de garantizar la libre competencia en el resto y que no va a haber restricciones en el resto del puerto para operar contenedores, señalan que eso es una derogación tácita del decreto. Yo tengo acá las declaraciones que hizo ayer el doctor Gonzalo Lorenzo, abogado de Montecón, en el diario El País. Dice que este decreto, el que le otorga prioridad a TCP en la operativa con contenedores, es inconstitucional por donde se lo mire. Uno, porque crea un monopolio justamente por decreto, cuando en todo caso se lo debe crear por ley, según establece la Constitución de la República. No. Y segundo, porque contraviene la ley 17.243 del año 2000, la ley a partir de la cual se llamó a licitación para la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Bueno, eso es lo que dice, por supuesto, con la intencionalidad de defender un poco el status quo de la empresa. Y está bien, es parte de la defensa. Pero nosotros, el Estado, ¿qué es lo que dice al respecto de esto? No lo digo yo, lo dice la ANP y el mismo Rosic en notas de consulta que le contestaron a la empresa Catón Natí.
que fueron consultados y dicen claramente, las leí ayer en el Senado, tanto la Administración Nacional de Puertos como el ministro Rossi, de que el artículo, el decreto 183/94 está en plena vigencia. Quiere decir que para la administración anterior y para esta administración no hubo una derogación del artículo del decreto 183. Y que si está en plena vigencia se rige por el artículo 72. Y el 72 dice que la prioridad de atraque la tienen las terminales especializadas. Bueno, ahí está el tema terminológico, ¿no? Porque si vamos al texto de aquel artículo 72, dice: la operación de contenedores en los muelles de carga general será autorizada solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas, siguiendo la normativa interna de la ANP, etcétera. Habla de instalaciones especializadas y no terminales especializadas. Montecón, con su abogado, sostienen que justamente se trata de un decreto anterior a la creación de TCP, y por lo tanto de lo que habla era de cómo tenía que ocurrir la operativa en los muelles que por aquella época eran, digamos, públicos, ¿no? Que no tenían la realidad que pasó a tener el puerto después de la creación de TCP. No, Emiliano, las instalaciones especializadas son las terminales especializadas. Bueno, pero no había terminales en ese momento. No había, y después se crearon. ¿Y qué se crearon? Instalaciones especializadas, que son terminales. Ahora, ¿es un tema de nombre? Eso es buscarle la vuelta como abogado para ganar una instancia o tratar de buscar ganar una instancia que donde no tiene razón. El artículo, el decreto 183 está vigente. El argumento por el cual se dice que el artículo 20 de una ley de urgencia por la que se establece la subasta para llevar a la sociedad de Terminal Cuenca de Plata, que había teóricamente derogado esa situación, no es cierto, no es de recibo, está vigente. Permítame detenerme allí. Vamos a leer lo que dice el artículo 20, literal D, de esa ley 17.243 del año 2000, a propósito de la terminal especializada que se está creando. Dice: asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo. Es allí que estriba Montecón. Y el doctor Lorenzo cita las actas del debate parlamentario. Él dice: fue una ley redactada por Alejandro Echugarri, y en las actas del Senado, ese entonces, él dice: este llamado es diferente a los anteriores porque justamente lo que garantiza es la libertad de competencia, que cualquier operador pueda competir. Entonces, no es así. Yo estuve en la discusión del Parlamento, yo voté esa ley y fui a la subasta con Alejandro Echugarri, en donde no se presentaron la gente de Montecom y sí se presentó lo que... O sea, viví todo este episodio desde el Parlamento y en la subasta. O sea, lo recuerdo y lo tengo muy presente. Las restricciones, cuando se habla de restricciones, es porque siempre se pensó que los puertos de públicos se pueden, de alguna manera, tener la actuación de tener que atender contenedores que no pueden ser atendidos por la terminal especializada o que tienen cargas especiales y que tienen que ser atendidos por los puertos, por los muelles públicos. Y además, nunca pensamos en que se va a dar un monopolio de hecho, producto de que hablamos de las terminales. Nosotros en estas instancias, por una razón de mercado, entendemos que no puede haber más de una terminal. Pero la ley nada dice que pueda haber más de una terminal. A ver si entiendo bien. Usted dice que no hay monopolio, que no está previsto que haya monopolio, porque sí está en el horizonte la alternativa de que haya otras terminales especializadas. O sea, la competencia que tendría TCP sería de otras terminales especializadas. ¿Entiendo bien? Y le agrego, cuando la misma ley dice, y cuando las terminales, y cuando se establezca un monopolio de hecho, dice la ley de puertos, o sea que tendría que evitarse todo tipo de monopolios, pero si por las circunstancias, dice, creo que el artículo concretamente dice, existe la imposibilidad de que se haga un monopolio de hecho porque no hay otras terminales, el Estado controlará la terminal para cuidarle el tema de las tarifas. O sea que lo prevé que mañana pueda haber un monopolio natural, no un monopolio legal. Puede haber una instancia como la que existe hoy en donde no hay mercado para poder establecer más de una terminal. Entonces se transforma en un monopolio natural, un monopolio de hecho. Si eso es así,
es el Estado que tendrá que controlar el tema tarifario. ¿Y cómo lo controla? Tenemos el 20% de esa sociedad y por lo tanto estamos adentro para controlar. Usted dice entonces que competencia puede haber cuando exista otra u otras terminales especializadas en contenedores. Pero para que eso ocurra, también ahora en este acuerdo se colocan restricciones. Exacto, para llegar a la eficiencia de las terminales. Entonces hemos puesto la posibilidad de que tenga que tener un porcentaje de capacidad colmada una terminal para tener la instancia de poder abrir a una segunda terminal. Ojalá lleguemos a eso porque el puerto esté explotando por la cantidad de contenedores que está trabajando. Pero eso no va a ser claramente a corto plazo, ¿no? No, por eso damos los años para que de alguna manera hagan la inversión y que salgan a buscar la carga afuera. O sea, lanzamos el puerto hacia afuera, no a discutir hacia adentro, no a mirarnos el ombligo, no a discutir por las 700.000 TEUs, sino que vayan a buscar los 2 millones de TEUs que andan en la vuelta. Ahora, sí. Montecón no acepta esta argumentación. Y en base a ese análisis jurídico que yo recién citaba, el doctor Lorenzo adelanta que están considerando iniciar 2 litigios internacionales por violación de los tratados de protección de inversiones con Canadá y con Chile, porque resulta que en el paquete accionario de Montecón hay capitales de esos 2 orígenes. ¿Cómo observa entonces este escenario que se abre? Porque se solucionó un posible litigio y ahora se abren otros del otro lado. Milano, la empresa tiene todo el derecho a hacerse respetar sus derechos si se siente lesionado. Pero ¿cuál es la lesión de la empresa Montecom? ¿Los permisos a 90 días que lo firmó ANP? Bueno, nosotros queremos hablar con la empresa Montecom, queremos que se instale en una concesión para empezar a igualar las situaciones. Porque es muy difícil comparar o hacer competencia en un puerto cuando unos trabajan con permisos en donde no tienen que invertir y otros tienen que invertir y tienen que pagar canon. Entonces nosotros tenemos que igualar, emprolijar esta situación. Por eso nos interesa la iniciativa que Montecón estableció como una terminal polivalente. Y si cambiamos el tono de la discusión, nosotros creemos que es factible generar esta competencia, este enfrentamiento entre empresas en colaboración. A ver, de nuevo, permítame poner una pausa ahí para que no nos perdamos. Usted alude a una iniciativa que en su momento presentó efectivamente Montecón, sí, para que se llame a licitación para instalar en el puerto de Montevideo una terminal multipropósito. En el muelle C. No una terminal especializada en contenedores, sino una terminal multipropósito. Exacto. No en los muelles públicos, en el muelle C. Bien. Lo que usted dice es, vamos a conversar con Montecón para ir por ese camino y de esa forma descomprimir esta situación. Yo le pregunté por esa posibilidad a Olascuaga en la entrevista que hicimos hace pocos días y él señalaba, no, pero es que ya no sirve, ese camino no sirve, por el marco restrictivo que ahora se establece con el nuevo decreto. Si nosotros, decía Montecón, si nosotros llegáramos a ganar esa licitación y fuéramos los concesionarios de la terminal polivalente, no podríamos operar con contenedores, que es el grueso de nuestro negocio. Bueno, esa es una mentalidad de enfrentamiento que tiene, señor, como existen en todas estas instancias en donde la competencia ha sido muy dura en el pasado. Nosotros estamos dispuestos a hacer una mesa de diálogo, de conversación con la empresa Montecom y atender situaciones concretas de armadores que quieren operar con ellos. Y podemos perfectamente hacer una excepción del reglamento de traque para que puedan seguir trabajando con contenedores. O sea, hay instancias de diálogo que no sé por qué la empresa Montecom acá lo niega, pero la empresa, sus representantes chilenos que han estado en contacto con nosotros, muy amablemente están dispuestos a venir a tener una conversación con nosotros para poder buscar soluciones en función de la vigencia de la legislación que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa. Usted dice entonces que hay la posibilidad de que compañías que se dedican justamente a la logística de contenedores y que ven con preocupación, ha dicho Montecón que ven con preocupación el acuerdo este y la nueva realidad en la que va a tener prioridad TCP, ¿esas empresas podrían continuar operando con Montecón? Nosotros entendemos que hay una nueva instancia del puerto en donde se termina este enfrentamiento durísimo que ha tenido estas dos empresas que lleva muchos años
a una mesa en donde tenemos que ir complementando. Hay armadores que no están dispuestos a venir a TCP, si los hay, si hay. Hay uno que es socio de Montecón. Y entonces no está dispuesto a ir a la terminal de TCP. Y bueno, y quiere seguir actuando en Montecón. Podemos hablarlo. Todo se puede hablar. No se puede cambiar la ley. La ley es la ley. Y los decretos. Lo que hay que hacer es buscar por la vía de los hechos la posibilidad de las excepciones que establece el mismo decreto a los efectos de poder determinar que armadores sigan trabajando en la terminal de Montecón. Montecón ha puesto en juego la plantilla de empleados, ¿no? 700 puestos de trabajo están en riesgo, señala, y dice también que hay un riesgo para el propio comercio exterior de nuestro país en la medida que va a quedar atado a las tarifas de TCP. Maneja esos dos argumentos, ¿no? Bueno, yo sé, maneja todos los argumentos porque ha formado una terminal sin la licitación correspondiente. Está actuando en los muelles públicos con una terminal sin permisos correctos, ni tener permisos que los dio ONP, y sin tener la posibilidad de haber tenido una concesión como de alguna manera se tiene que tener para poder operar en ese sentido. Entonces nosotros creemos que el camino de hablar con las empresas, complementarse, lleva a que ningún armador tenga la imposibilidad de tener la alternativa de trabajar en el puerto de Montevideo, y para eso se tiene que complementar. Y hemos visto la posibilidad, tanto cuando hablamos en Chile como cuando hablamos con la empresa, buena voluntad para hacerlo. No lo he visto en esta instancia que han salido públicamente representantes de la empresa acá que han dicho otra cosa, pero las conversaciones que yo he tenido han sido muy amables y muy abiertas a buscar entendimientos, si bien no lo hemos conseguido hasta ahora. O sea que ahora lo que viene es esa instancia, la del diálogo con Montecón en particular, pero es un diálogo en el que me imagino que TCP va a tener palabra también, porque el enfrentamiento entre las dos compañías es una constante de los últimos años en el puerto, ¿no? Sí, y por eso bajando la pelota, teniendo la pelota contra el piso, como decimos en términos futbolísticos, podemos mirar la cancha mejor. Y podemos de alguna manera atender situaciones. Esta transición son de seis meses antes que empiece a regir el reglamento de atraque que está vigente y que lo establece el artículo 72 del decreto 183 del año 94, no de ahora, no es ahora que se está estableciendo eso, sino que ya estaba establecido. Hemos dado un plazo de 6 meses con una prórroga de otros 6 meses. O sea, tenemos tiempo como para sentarnos a hablar, a ver cuáles son los inconvenientes y el daño, porque no queremos que nadie se vaya y queremos que todo el mundo se regularice. Hay espacios que no están regularizados, bueno, regularicémoslos. Hay instancias en donde se está actuando con permisos que no son correctos, que tienen que ser firmados, pues pongámoslo. Ordenemos la instancia jurídica del puerto porque la ley y el decreto reglamentario es lo que tiene que regir en el puerto. Y no las interpretaciones que llevan a una discusión del pasado que no hacen más que generar más enfrentamiento. Lo que queremos son soluciones para el puerto. Soluciones para la terminal que ofertó y que ganó un espacio con derecho y con la regla de juego del momento. Y también soluciones para la empresa que ha actuado en los muelles públicos durante todo este tiempo. Ministro, para terminar, me queda preguntarle por algo que usted dijo al pasar. En Terminal Cuenca del Plata, la empresa que tiene la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, el 80% es Catunasi y el 20% Administración Nacional de Puertos. Así se estableció desde el arranque, desde que se creó esa terminal especializada con aquella ley del año 2000. Usted dijo recién en un momento de la entrevista que en el gobierno consideran que no es conveniente la permanencia del Estado como socio minoritario ahí. Sí. Y que están considerando a su vez la posibilidad de hacer un llamado en busca de interesados para comprar ese 20%? No es una decisión, esto lo tengo que hablar. Yo sé la opinión del presidente y la opinión nuestra. Una concesión de una terminal no puede estar el Estado en un 20% de ANP y además el regulador. O sea, hay muchas veces un choque. Porque la ANP es el regulador del puerto. Entonces no puede estar
socio de una empresa en una concesión y laudando o tomando decretos, porque a veces se contradice en función de cuál es el interés que prima más, el empresarial o el regulador. O sea, no puede tener ese doble juego. Pero esto es lo que ha venido siendo hasta ahora. Siempre hemos pensado, y perdone la comparación, pero siempre hemos dicho que es una especie de cruza entre chancho y mariposa. Porque, y bueno, porque es un bicho raro. Es una concesión. La concesión tiene que ser regulada por la Administración Nacional de Puertos. Ahora, la Administración de Puertos está. No estamos pensando en esta oportunidad, pero creemos que llegado el momento, incluso el 20% que tiene de acciones el Estado, puede buscarse la posibilidad de que pueda resolver incluso parte de los entendimientos que de alguna manera se tienen que dar en el puerto. Están arriba de la mesa como para que podamos ir manejándolo para buscar sociedades y que sean todos privados los que actúen en la concesión. Ahora, en ese caso, que estamos hablando ahora. No, está bien, pero usted dijo también en la entrevista que la presencia del Estado, de la ANP, en ese 20% de TCP era la forma de controlar las tarifas claro, de este monopolio de hecho que va a quedar existiendo en el puerto de Montevideo. Entonces, ¿cómo se hace? Si el Estado sale de ese 20%, entonces no va a controlar las tarifas. El artículo 7 de la ley de puertos establece que el Estado puede poner tarifas máximas en todo el puerto. Uh-huh. O sea, tenemos ese otro respaldo en el artículo 7. El artículo 7 de la ley 16.246. Es la ley de puertos del presidente Lacalle Herrera, que fue tan criticada, tan duramente atacada, y hoy está hiper reconocida por todo el sistema político. Pero sobre todo los que en definitiva la cuestionaron en aquel momento. Uh-huh. El Frente Amplio, que hizo una dura lucha contra la ley. Y hoy es una ley que es la gran herramienta que tiene el país para poder crecer. También estuvieron en contra de la subasta. Y también estuvieron en contra del otorgamiento de la terminal. Y ahora estamos discutiendo la posibilidad de que el 20% del Estado salga. Bueno, eso es una posibilidad. Vamos a ver si existe interés y si este 20% puede ser solucionador de conflictos, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque le podría interesar a la propia Montecón? No, yo no estoy... No sé, estoy preguntando por las dudas. Sí, usted pregunta, yo puedo decir que tenemos un 20%, que es un 20% que luego de los 455 millones de dólares que se va a invertir, en donde el Estado no pone un solo peso, ni licúa el 20% del paquete accionario, porque se hace con crédito, y con crédito que no garantiza el Estado, y con capital propio, o sea, eso es donde salen los 455 millones de dólares, es un 20% que va a valer mucho más que lo que vale hoy. Mm-hmm. Ministro Luis Alberto Heber, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva, el tema sigue arriba de la mesa, lo iremos enfocando con otros puntos de vista en los próximos días. Sí, muchas gracias, Emiliano. Creo que sigue arriba de la mesa, pero mucho más claro. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Ya volvemos, viene la tertulia de este jueves.